Buenas amigos, bienvenidos a Entropixel. ¿Qué tal estáis, chavales? Vamos con otra nueva build que muchos de vosotros me habéis pedido infinidad de veces. Se trata de usar el arma colosal, que tiene habilidad parecida a la build más bastarda. Ahí pongo también el enlace. Y bueno, pues el caso es que esta arma es muy fácil de conseguir, o es ideal para nuevos aventureros que no quieren complicarse mucho la vida, la verdad. Es poderosa, colosal y estéticamente es muy vasta. Va a ser casi un arma de la saga Monster Hunter. Vamos a intentar potenciarla para que este espadón colosal haga mucho daño, pueda entrar en la lista de las build más, que es la que yo suelo traer aquí en el canal, las build más. Y ya sabéis cuáles son los requisitos. Debemos de matar a los augurios con total y absoluta facilidad. Para los requerimientos de esta build estamos de enhorabuena, porque solo necesitaremos unos atributos de fuerza e inteligencia, en menor medida, por cierto. Con que tengáis 55 de fuerza y más o menos 30 de inteligencia, iremos bien servidos para esta primera partida. Ya en NG+7 necesitaremos, por supuesto, pues lo máximo o lo que queráis. Como ya os demostré en anterior vídeo, cuando traigo una build con un personaje de máximo nivel, yo siempre aconsejo unos atributos para cada uno de los personajes dependiendo pues si estáis en la primera partida. El resultado es similar al que vais a ver en las pruebas, pero que muchas veces incluso mataréis más rápido a los enemigos si estáis en la primera partida. Bueno, pues vamos con el equipo y después con las pruebas. Bueno, pues empezando ya con el arma, vamos a ir a por la muy conocida, la colosal espadón de ruinas. Este arma más 10 escala en fuerza en S, lo cual está brutísimo, y en D en inteligencia. Por cierto, requiere 50 de fuerza y 16 de inteligencia, unos requerimientos, pues la verdad, bastante altos. Pues bien, este arma tiene varios ataques. El de habilidad, que es el golpe ultra poderoso contra el suelo, que lanzaremos, bueno, un terremoto mágico hacia el enemigo. Y el ataque fuerte, que provoca pues también una fuerza mágica que sale desde el suelo. Para poder conseguir este arma, debemos de viajar a Kaelid. En esta posición del mapa, debemos de vencer a Radahn, azote de las estrellas. Después del festival, habláis con Herrein. Y en esa misma zona ya podréis luchar contra el boss, o el jefe, que estáis viendo ahora mismo. Un Leoncio Torpón y un Caballero del Crisol bastante duro, ¿vale? Es bastante duro ese tipo. Pero si lo vencéis, pues conseguiréis el espadón de ruinas. Una vez tengamos el arma, la subimos, como digo, a su máximo poder, con Umbra Piedras, ¿vale? Porque este arma es especial. Y en este caso, pues es lo que requiere. Con esto solo nos queda tener pues los atributos necesarios para potenciarla. Para los talismanes voy a ir con varias recomendaciones, pero diré las que yo usaré también en las pruebas. Estos dos primeros son imprescindibles para poder hacer un gran daño. El primer talismán es el talismán espada del ritual, tipiquísimo, que no hay mucho más que decir de él, simplemente es imprescindible. Talismán de Alexander, este nos mejora mucho el poder de la habilidad, así que debemos de intentar tenerlo, este o al menos su versión más pequeña llamado Fragmento del Guerrero Tarro. Podéis conseguir ambos terminando la quest de Alexander. Bien, ahora vienen los talismanes que yo os recomiendo y también los que yo usé para las pruebas. Podéis cambiarlos dependiendo si lo tenéis o no. Amuleto de escorpión mágico. Este es el que yo usaré en las pruebas. No aumenta nada el ataque, casi una miseria. Pero bueno, algo es algo. Pero la podéis conseguir terminando la quest de Silubi. Muy fácilmente perdible y es irrecuperable si este NPC muere por avanzar demasiado la quest de Rani. Otra recomendación es la reliquia del astrónoma. Si tenéis muy bajo la inteligencia, pues bueno, os viene bien porque os da 5 puntos más. Talismán de tortuga, para poder recuperar más rápidamente la resistencia o aguante. Este arma traga muchísimo, muchísima resistencia, por lo que no es mala idea tener esto porque bueno, vamos a recuperar más rápidamente esta. El otro talismán que yo usaré es el talismán del antiguo señor. Un talismán del que nunca he hablado en el canal y que me parece muy bueno, al menos para esta build. ¿Por qué? Pues porque nos aumentará un 30% más el tiempo de todos los beneficios, encantamiento o lo que tengamos puesto. Lo podéis conseguir de un cofre que se encuentra en Famula Azula, en esa posición del mapa, muy fácil de conseguir también. Ya con los beneficios, pues tenemos los clásicos Juramento Dorado y Llama Dame Fuerza, que ahora durará mucho más gracias al talismán. Usaremos la médica milagrosa con los siguientes orbes, que también nos dará más beneficios duraderos. Lágrima Rota de dote mágico, que nos potencia mucho más el poder mágico de la habilidad de nuestra arma, y Lágrima de Cristal de Inteligencia, que nos dará 10 puntos más de inteligencia. Si lo tenemos bajito, pues también podemos usar de fuerza o lo que sea, pero bueno, el de inteligencia yo creo que es el que más vamos a necesitar. Con esto, amigos, estamos listos ya, vamos a luchar y aplastar a todas esas bestias. Pues como siempre, vamos a usar Llama Dame Fuerza, Juramento Dorado y por supuesto el Vial de Médica Milagrosa para potenciar nuestros ataques al máximo poder, chavales.
podemos usar también otros objetos. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a matar a todos de un solo golpe. Sí, amigos, aquí estáis viendo el potencial pues de esta build, ¿vale? Es un arma muy buena, una habilidad yo creo que de las mejores del juego. Quita bastante. Yo creo que el de la más bastarda quita un poquito más, pero es, bueno, más avanzada, ¿no? Esa arma. Y bueno, el efecto es distinto, así que dependiendo del enemigo, pues puede que quitemos más con esta, ¿vale? O con la otra arma. Ya estáis comprobando que es muy bestia, muy, muy, muy bestia. Y lógicamente estáis viendo aquí que esto está en una partida más 7. Este gigante tiene mucha vida, mucho más que la primera partida, es más fuerte. Y lo bueno que tiene es que contra los humanoides, pues van a estar todo el rato volando por los aires, ¿vale? Jamás, jamás os va a tocar. Siempre que uséis la habilidad y tengáis, por supuesto, pues la resistencia y los puntos de PC que hagan falta, todos los enemigos que sean humanoides siempre van a estar volando por los aires. Jamás se van a acercar hacia vosotros. Si además vosotros os acercáis un poquito más y le dais con lo que es el arma, ya habéis visto que quita mucho más. Más de 3000 le ha quitado a este bastardo. Está jodidamente, increíblemente bien. Bueno, un problema que tiene este arma, esta build, es que lo que es el ataque no es muy largo. Así que mira, por ejemplo, ahí no le he dado, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, si le damos bien, y sobre todo si le damos en la cabeza, en este caso a este dragón, pues lo vamos a matar muy fácilmente también, sin demasiadas complicaciones. Ya estáis comprobando, aquí le dan toda la chota. Y ha caído también muy fácilmente, vamos, que no cuesta nada. Bueno, pues por supuesto vamos ya contra los agorios. Lógicamente, si no matamos a estos fácilmente, pues mala cosa. Pero como he dicho antes, es un humanoide, así que siempre va a estar tirado en el suelo. Así que no tiene nada que hacer. Sí que lo que pasa es que vamos a tardar un poquito más, ¿vale? Si vamos con una build de hemorragia, de sangre, bueno, mágica, muy poderosa, pues vamos a matar más rápidamente, ¿no? Pero con esta build vamos a lo seguro, ¿vale? Esto ya es segurísimo que no nos va a hacer nada, pero es que siempre está tirado en el suelo. No tiene nada que hacer. Yo de paso, pues para cambiar un poquito, hago también el ataque ese fuerte, que ya estáis viendo que sale una fuerza del suelo, que le quita también un poquito, no tanto como el ataque de la habilidad, pero también hay que quitarlo. Y bueno, si se complica un poquito la cosa, no pasa nada. Le sigue dándole y ya está. Es que ya os digo yo, está muy, pero que muy bien. Y estos enemigos, pues tienen 10.000 de daño, ¿eh? Así que pues estamos quitando lo suficiente para matarlo más o menos fácil y rápidamente. Bueno, pues vamos ahora contra un jefecillo. Este es uno de los... Bueno, este es muy, muy sencillo, no tiene mucha vida. El primer ataque ni le quita vida ni nada, porque este... Bueno, le vamos a dejarlo ahí que golpee solo. Está un poco loco. ¿Qué es lo que pasa? Que es un humanoide. Como es un humanoide, pues solamente va a estar volando por los aires. Con esta arma, lo único que vais a hacer es humillar a todos los enemigos de este juego. Así de claro lo digo yo. ¿Que no me creéis? A ver si podéis decirme qué jefe es este. Porque mira, entre las luces, entre que está volando por los aires y entre que no se ve nada, es que no se puede saber ni qué jefe es. Porque es que yo ni lo he podido ver. ¿Lo habéis visto? Porque yo desde luego no. Brutísimo, chavales. Brutísimo. Está muy, pero que muy bien. Vamos a luchar ahora contra este arbolucho. Vamos a tallarlo a base de espadazos. Y bueno, este primer ataque habéis visto que no le quita nada. Ahora sí que sí. Le hacemos el primer ataque. Esquivamos. Le hacemos otra vez el ataque fuerte. Desde cerca le ha quitado una burrada. Nos alejamos porque va a ser el ataque este especial que tiene este enemigo, que lanza unas bolas luminosas. Vamos corriendo, corriendo, corriendo. Esquivamos este ataque. Le golpeamos de nuevo muy cerca. Le ha quitado una burrada, 3000 y pico. Saltamos hacia atrás y de nuevo le atacamos. Y cae el árbol bestia este de nuevo. Este no puede contra nosotros, ni con esta build, ni con ninguna, chavales, porque ya lo tenemos dominado. Espero que haya gustado. Y nada, probadlo. Decídmelo acá en los comentarios qué os ha parecido. Yo creo que os va a gustar. Y bueno, chavales, recordad, dar al like si os gusta este vídeo, suscribiros. Lo que no estáis, dar a la campanita para avisar los nuevos vídeos que vaya sacando. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós.